día que Raúl me trató mal por primera vez. Debí darme cuenta, pero no reaccioné. Soy así, incapaz de pensar mal de nadie, menos de él. Le tenía idolatrado. Me fascinaba su forma de ser, imprevisible, atento e inteligente. Debí hablar con él, pero no lo hice. Ese día tuvimos una discusión absurda, una de esas discusiones que comienzan por una tontería. Raúl me había propuesto ir a cenar a un restaurante que a los dos nos encantaba. Llegué unos minutos tarde, porque tuve que recoger a Paula de la guardería y llevarla con mis padres, y bueno, porque soy un poco desastre con eso de las horas. Enseguida noté que estaba contrariado. Pedí disculpas y poco a poco se le fue quitando la cara de cabreo y volvió a ser el hombre divertido que a mí me había atrapado. Raúl no era guapo, más bien todo lo contrario, pero yo estaba enamorada de él. Esa noche pasó otra tontería, o tal vez no lo fue, pero yo no me di cuenta. Para él, la cena tenía un motivo especial. Yo no lo sabía y eso le volvió a contrariar. Empezó a regañarme, a decirme que no le prestaba atención, que solo pensaba en mis cosas. Y comenzaron los reproches, temas que yo creía olvidados y que, sin embargo, él tenía ahí guardados. Se fue poniendo tenso, violento. Yo me asusté porque no me parecía a él. Traté de calmarle, le cogí la mano, pero se soltó bruscamente. Yo le dije que no se enfadara, que no pasaba nada, que lo importante es que estábamos juntos, y que sentía mucho no haberme dado cuenta de que era una noche especial. Vamos a ver. Esta tarde te he dejado un mensaje en el móvil contándotelo todo. ¿Es que no lo has oído? Pues no sé, no lo sé. Creo que no lo he recibido. No sé para qué llevo un móvil, si no hay forma de contactar contigo. No lo oyes, o no lo miras, o no tiene batería. ¿Y qué quieres que haga si no lo he oído? Es que lo jodes todo, Luisa. Para una noche que... Bueno, da lo mismo. ¿Por qué no reaccioné? ¿Por qué no le dije que me tratara bien? Es increíble. Te llamo y nunca contestas al teléfono. Mira el mensaje, joder. Ya verás cómo si te lo enviaba. Y me puse a buscar en el bolso como una idiota. Allí, como siempre, había de todo. Raúl me dijo que no sabía cómo era posible que yo llevara tantas cosas inútiles en el bolso. Y no sé, lo he perdido, me lo he dejado en la oficina, no lo sé. ¿Te das cuenta? Lo pierdes todo. Un día vas a perder la cabeza. Ay, soy muy distraída. No lo puedo remediar, disculpa. Pues cambia, Luisa, cambia. Porque así no podemos seguir. Cuando no es una cosa, es otra. ¿Es que no te das cuenta? Creo que exageras. ¿Exagero? ¿Quieres que te haga una lista de tus despistes? ¿De tus meteduras de pata? Si quieres, te la hago. Te sacas de quicio, Luisa. ¿Por qué? ¿Por qué no le dije que me tratara bien? ¿Por qué? Eres única para joder las cosas. Vaya mierda de noche, coño. Y siguió con su interminable lista. No vales para nada. No te puedo aguantar. Me tienes cansado de tus torpezas. Delante de mis amigos me avergüenzas. Eres patética y atolondrada. Te miro y... Se levantó de la mesa del restaurante. Me dejó allí sola. Pasé mucha vergüenza. Sentía que todos me miraban y yo quería desaparecer. Me puse a llorar como una idiota. Mientras volví a casa conteniendo las lágrimas, no era capaz de entender qué había pasado y me sentía culpable por ser tan distraída y por haber perdido el maldito móvil. Sentía mucha angustia. No sabía qué hacer ni a quién pedir ayuda. Me sentía sin fuerzas, perdida, sola. Esa noche llegó muy tarde. Había bebido. Yo estaba despierta, preocupada. Se metió en la cama. Se acercó a mí. Comenzó a quitarme la ropa bruscamente. Yo estaba muy triste. Quería decirle que lo sentía y... Me folló. Sin decir nada. Sin una palabra. Sin una caricia. Luego se durmió.
¿Perdona? ¿Te encuentras mal? ¿Te pasa algo? No, solo estoy un poco nerviosa. Yo también. Los castings son una mierda. Sí, sí que lo son. ¿Te traigo un vaso de agua o un refresco? De verdad que estoy bien, es que soy una tonta, solo es eso. Yo también soy una tonta. Me llamo Charo. Yo, Paula. ¿Qué tal tengo a ti? Ay, regular. El maldito acento y los nervios y yo qué sé. ¿De verdad que no te apetece tomar algo o salir a tomar el aire? ¿Te digo lo que de verdad me apetece? Sí. Gritar, solo eso, gritar. A mí también. Ya estás mejor, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Si es que soy una torpe, casi me caigo la prueba, qué horror. Yo me he quedado en blanco. ¿Pero qué digo? Creí que me iba a dar un ataque. Carajo, digo ahora, que no me acordaba de nada, ¿eh? ¿De dónde eres? De Bolivia, pero ¿verdad que casi no tengo acento? No se te nota casi. Uy, eso del acento es terrible. Mira que trato de conseguirlo, de corregirlo. Pero y además hoy, fíjate, con la ronquera que tengo. Que no se te nota, de verdad. Y además la ranquera se te pasará. Espero. ¿Siempre quisiste ser actriz? Siempre, desde niña. Me gustaba disfrazarme. Le cogía la ropa a mi madre y jugaba a ser persona diferente. Pero no me está haciendo nada fácil, ¿eh? Ahora soy camarera ocasional, reparto publicidad y limpio casa por hora. Eso es lo que soy. Ahora yo no pienso tirar la toalla. Al final lo conseguiré. Ya lo creo que sí. ¿Y tú? No, yo no. Yo soy profesora de bailes de salón en un polideportivo. Lo mío del baile es de vocación tardía, como dice mi madre. Me gustaba la gimnasia, pero de repente empecé a engordar. Pero no creas que me siento bien bailando. Es como si estuviera sola, suspendida en medio del espacio. Me gusta esa sensación. A mi madre también le encanta bailar. Supongo que lo he heredado de ella. Ya estás mejor, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Es que estaba muy nerviosa. Necesitaba estallar. Mira, yo no me quiero meter donde no me llaman, pero si puedo ayudarte en algo, de verdad, cuenta conmigo. Tengo un hombro estupendo y escucho muy bien. Sí, bueno, lo que pasa es que... y soy muy cotilla también. Que me acabo de ir de casa y sé que mi madre lo va a pasar fatal. Sí, al principio te sientes rara, se le echa de menos, pero yo creo que eso será al principio, ya el tiempo después... lo irá arreglando todo, ¿verdad? A mi madre sí la voy a echar de menos. A mi padre no le voy a echar de menos. A ese le odio con toda mi alma. Ay, perdona. Igual te estoy molestando. No, si me está viniendo bien hablar contigo. Pues dicen que está bien eso de matar al padre. Así que... no creas que lo he pensado más de una vez. Pero me falta valor. Pues yo que tú me lo quitabas de la cabeza. Si te has librado un fantasma. Sí. ¿Te parece poco? Me he librado. Yo me he ido, he cerrado la puerta y me he ido. Pero él sigue ahí, al otro lado de la puerta. Era muy puntual, metódico. Las llaves, al entrar, siempre las dejaba en una pequeña mesita que había en el recibidor. Al principio, cuando oía la llave en la cerradura, me levantaba y entraba en la cocina para preparar la cena. No le gustaba esperar. Ese día no tenía por qué pasar nada. Se podía haber ido tranquilizando. Dependía de cómo lo hubiesen ido las cosas. Algunas veces llegaba a casa más temprano, de buen humor. Era cariñoso. A Paula... a la niña la adoraba. Entraba en la cocina y me abrazaba. A mí me gustaba que me abrazase. A veces me tarareaba una canción al oído y nos poníamos a bailar en medio de la cocina. Bailaba muy bien. Bueno, yo también. Siempre he tenido sentido del ritmo. Perdóname, no me he dado cuenta, estaba un poco nerviosa. No te ha ido bien en la editorial, ¿no es eso? Olvidemos la editorial, ¿vale? Solo estamos tú y yo. Vale,
¿Me quieres? Claro. No seas tonta. Eres la mujer de mi vida. A veces creo que ya no. Que te estás cansando de mí. Luisa, por favor, olvídalo. Ya ha pasado todo. Olvídalo. Desde niña me ha gustado bailar. Cuando tuve a Paula iba en estudio de danza. Lo dejé, pero me atrae y he vuelto. Ahora voy, cuando puedo, a un centro que hay cerca de casa. Y me paso casi 2 horas bailando. Mientras bailo me siento bien, me olvido de todo. Como si todo fuera una mala pesadilla de la que voy a despertar. Raúl no sabe nada. Es mi pequeño secreto. Cuando vuelvo a casa, me encuentro bien. Estoy tranquila. Hasta que oigo la llave en la cerradura. Solo con oír la llave en la cerradura sé si algo va a ir mal. Y entonces me entra un escalofrío. No sé qué hacer. Y me quedo quieta, esperando. Mamá, ¿por qué no te fuiste de casa antes? ¿Cómo pudiste aguantar? No sé, no lo sé. Tu padre no está bien, pero... Es un cabrón. No, me ha destrozado la vida. Me quiere a su manera, pero cuando se pone nervioso no ha tenido suerte. Escribe muy bien, ¿sabes? Pero apenas le publican lo que escribe... No le justifiques, mamá, por favor. No, yo no le justifico. Bueno, sí, Paula, tienes razón. Perdóname. Por favor, mamá, deja de pedir perdón. Yo antes no era así. Tenía tantas ilusiones, tantas ideas en la cabeza. Le odio. Le odio como nunca pensé que se pudiera odiar a nadie. Al principio. Se daba bastante. Cuando nos conocimos, cuando éramos novios, todo era diferente. Me hacía regalos. Tienes que ir a denunciarlo. Estaba siempre pendiente de mí. Y esta vez no quitarás la denuncia. Nos reíamos mucho. Irás, ¿verdad? Tu padre no tiene bien la cabeza, pero está arrepentido. Es malo. No, yo sé que esta vez está arrepentido. Es malo. Estaba probándome un vestido nuevo. En el dormitorio, mirándome delante del espejo. Lo vi en un escaparate, me gustó, entré y... Él ha llegado de repente. No lo oí llegar. Sabes que siempre estoy atenta. Tú no oigo la llave en la cerradura, que sé si algo va bien o malo. No, tú no tienes la culpa. Y estaba como una idiota mirándome en el espejo. Paula. Paula. Estoy. Antes tenía más pecho, ahora él tiene razón. Estoy. Estás muy guapa. ¿Qué haces? No te oí llegar. Es horroroso. Anda, quítatelo. Y deja de mirarme como una loca. ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada. ¿No te gusta? Es increíble. Cada vez tienes peor gusto, más soltera. Es que no te ves. ¿Pero qué edad crees que tienes? Lo puedo cambiar. Yo que creí que te gustaría. No es para mí el vestido, ¿verdad? ¿Cómo? Que si es para mí el vestido, dime. ¿Lo has comprado para mí? No, claro que no. Lo has comprado para ti, ¿no es eso? Sí, lo vi. ¿Y a ti te gusta? No sé, no lo sé, no lo tengo claro, ya sabes, no lo sé. No, no sé qué voy a hacer contigo. Dime, ¿qué hago? ¿O te gusta o no te gusta? Mira, lo puedo cambiar. La dependienta me dijo que si no te gustaba... ¿Hablaste de mí con la dependienta? Solo le dije... ¿Es eso lo que has dicho, verdad? No, mira, mañana voy y lo cambio. Pero vamos a ver, ¿sabes? Cada vez más gilipollas. ¿Qué coño le dijiste a la dependienta de mí? Nada, no le dije nada. Mañana voy y lo cambio. Mañana voy y lo cambio. No pongas esa cara, Luisa. Me enferma que pongas esa cara de niña asustada. Si a ti te gusta el vestido, te lo pones. Si te gusta ir enseñando las piernas y que los hombres se vuelvan para mirarte, estupendo, te lo pones. Por favor, no te enfades. Pero sí, solo un vestido, tienes razón, sí es demasiado corto. A lo mejor no está tan mal, pero es un vestido juvenil para llevarlo de otro modo, con desparpajo, sin sujetador. Yo me quitaría el sujetador. Es más provocativo, ¿verdad? No siga, por favor. Te daría de hostias, Luisa. Te la mereces, ¿verdad? Dime, ¿qué piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? Dímelo. Algo tiene que pasar. O es que tiene la cabeza hueca. Dime. Nada. Mañana voy y le digo a la dependienta. Y dale con la dependienta. ¿Pero qué coño pasa con la dependienta? No pasa nada.
pasa nada. La verdad es que mirándolo detenidamente, no sé. Creo que me está empezando a gustar. A lo mejor necesita un pequeño arreglo. Los botones, ¿no crees? ¡Ah! Mi madre volvió esa misma noche con él a casa. No le denunció, claro. Mi padre no cambiará nada. ¿Qué sientes por él? Nada. Lo que quiero es que se muera, eso es lo que quiero. Es un cabrón y lo será toda su puta vida. La gente cambia, para eso están las terapias. Mi padre no cambiará jamás. Tiene derecho a una oportunidad, ¿no crees? Es muy listo y es capaz de engañar a todo el mundo, pero a mí no. Es malo. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, claro, te entiendo. No, no me entiendes. Es la única persona que conozco que es totalmente mala, que no tiene alma. Sería capaz de hacer daño porque sí. Me habla de tu padre como si fuera un psicópata. Es un asesino. Y si no le para a nadie, matará a mi madre. ¿Y entonces qué me dirás? ¿Me pedirás perdón? ¿Me dirás que la terapia ha fallado? Yo no tengo ninguna seguridad. Las terapias, unas dan favor y otras no. Yo los pocos días que la he visto tengo la sensación de que empieza a darse cuenta de lo que ha hecho. Pero igual me equivoco, claro. Mi madre está mal. Ya no es capaz de distinguir. La ha humillado. Ha estado a punto de matarla. Y sigue queriéndole. ¿Tú le entiendes? Pues yo no. Soy incapaz de entenderla. Tranquila, tómate tu tiempo. Si es que creo que lo he superado, pero no es así. Medio de casa, sí. Pero lo sigo llevando aquí dentro y no me lo puedo sacar. Cada noche temo que vuelva a casa, que toque a la puerta, que quiera entrar. Me despierto sobresaltada y empapada de sudor. ¿Tomas algo para dormir? No. Bueno, a veces una valeriana. Mi experiencia como mediador en conflictos familiares me dice que no es fácil. Pero siempre hay que intentarlo. ¿Conflicto familiar? Ojalá que lo que ha sucedido en mi casa fuera un conflicto familiar. Yo creo que hay que intentarlo. Vamos a poner todos de nuestra parte. Creo que él está dispuesto a aceptar sus errores. Ha llorado, ¿verdad? No creo que eso tenga importancia. Cuando yo era pequeña y oía a mis padres discutir, me asustaba. Y me quedaba quieta, en silencio, en mi cuarto, esperando que todo acabase. Alguna vez me levanté y vi a mi padre pegando a mi madre como si fuera un saco de boxeo. Cuando mi padre terminaba de pegarle, ella se quedaba inmóvil contra la pared. Yo no sabía si estaba muerta. Entonces él se ponía a llorar y le pedía perdón y le decía que nunca más iba a volver a tocarla. Pero lo hacía porque me había visto. De eso estoy segura, por eso lo hacía. Y yo sentía pena por él. Y le quería consolar y solo le miraba a él. Y me olvidaba de mi madre. Ha llorado, ¿verdad? Sí, ha llorado. Es acojonante. Poner los pelos de punta, que sí. Bueno, pues no siente nada. Sería capaz de matar a mi madre sin inmutarse. Tu madre sí le cree. Piensa que ahora es sincero. ¿Qué edad crees que tiene mi madre? No lo sé, pero ¿qué importancia tiene eso? Aún es joven. ¿Te parece una mujer guapa? Sí, claro, pero no te entiendo. ¿Qué opinión tienes de ella? No sé qué me quieres decir. Pienso que es una mujer que ha sufrido mucho. ¿Te parece una mujer inteligente? La veo deprimida y, claro, la depresión es terrible, pero saldrá adelante. Mi madre parece mucho mayor de lo que es. Demacrada, sin luz de los ojos, siempre asustada, encogida, como queriendo pasar desapercibida. Se ha vuelto invisible. Por eso no sabe ni la edad, ni si es guapa. No, no lo sabes porque no la has visto. Si la vieras de joven, en las fotografías, parecía una actriz de cine. Pero apareció él y le jodió la vida. When we're
años, ¿verdad? Perdóname, Luisa. Todo va a ser diferente, ya lo verás. ¿Me crees, Luisa? Todo será como antes. Voy a cambiar nuestra canción. Un hombre maltrata a su mujer y le destroza la vida, pero no la mata. Entonces intervengo yo. Escucho sus motivos y sus explicaciones y trato de mantenerme frío y tranquilo. Después de la terapia, cojo el coche y vuelvo a casa. Es muy importante que desconectemos con todo lo ocurrido. No podemos llevarnos los problemas a casa. Terminaríamos enfermando. Caeríamos en una grave depresión. Somos terapeutas, mediadores familiares. Lo importante es hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero, ¿y si Raúl me engaña? ¿Y si son falsas sus lágrimas? ¿Cómo puedo saber lo que pasa por su cabeza? ¿Cómo saber si es un asesino en potencia? Las sesiones de terapia familiar pueden durar varios meses. ¿Qué puede ocurrir en esos meses? Entro en casa y trato de olvidar. Y pienso en Luisa y siento un escalofrío. Luego es la imagen de Raúl la que veo mirando. Parece un hombre equilibrado. ¿Qué estará haciendo ahora? ¿Podrá Luisa dormir esta noche? Me asomo a la ventana y veo otras luces encendidas. Y no lo puedo evitar. ¿Cuántas mujeres en este momento estarán sufriendo malos tratos por sus parejas? ¿Cuántas estarán llorando o gritando? Apago la luz. Ojalá pueda dormir. Algunos libros y fotografías estaban tirados por el suelo. En una de ellas se podía ver una pareja de jóvenes muy sonrientes, mis padres. Ella no tendría más de 30 años, él un poco más mayor. El salón estaba todo revuelto. Sillas caídas, restos de vasos y platos tirados por el suelo. Recuerdo unas manchas rojas en el suelo. El dormitorio tenía una cama de matrimonio y estaba todo tirado. Las mesillas, la ropa, el despertador, una de las lámparas colgaba del cable. Había más manchas rojas en las sábanas. En la puerta del cuarto de baño. Allí fue donde me la encontré. Estaba tirada en el suelo. Tenía varios hematomas en los brazos, un pomo hinchado y le salía un hilillo de sangre de la nariz. Creí que estaba muerta. Me quedé quieta a su lado sin saber qué hacer. Era como si nada me sorprendiera, como si fuera algo que tenía que ocurrir y que por fin había ocurrido. Sin embargo, esta vez mi madre tuvo suerte y consiguieron reanimarla en el hospital. Cuando se encontró mejor, le puso una denuncia a mi padre por malos tratos. Era la primera vez que lo hacía. Y se vino a casa conmigo. Hicimos una maleta con pocas cosas y salimos corriendo. Estaba decidida a rehacer su vida, cansada de las amenazas y las continuas palizas. 11 días después, retiró la denuncia contra mi padre. Fue al juzgado. Tenía una herida reciente en la cabeza, un corte profundo en la cara y una sola idea fija: retirar la denuncia contra mi padre. Estaba muy asustada. Aseguraba que papá había cambiado, que le había pedido perdón, que le iban a meter en la cárcel por su culpa. Estaba obsesionada con retirar la denuncia. Y volvió de nuevo con él a casa. Te he echado de menos. Lo siento, de verdad. Cuando llegué a casa y vi que no estaba, me puse como un loco. Pero luego lo entendí. No eras tú, Raúl. Eras otra persona. Nunca más volverá a ocurrir, créeme. Paula me odia, ¿verdad? No, no te odia. Eres su padre. Me mira con desprecio. Antes no. De niña me miraba con admiración.
Luego, poco a poco, empezó a mirarme con miedo. Era solo una niña. Cuando nos oía discutir, cuando tú... Se asustaba. Dilo, cuando te pegaba, ella entonces se asustaba. Animaste tú a que se fuera de casa, ¿verdad? Fuiste tú, ¿verdad? No, claro que no. No digas esas cosas. En el fondo me da igual. Paula ya no es mi hija. ¡Tachada! Yo nunca he tenido una hija. Es mejor así. ¿Qué cosas dices? Me he sentido ridículo. Ya ha pasado todo. La gente me preguntó por ti, ¿sabes? Y no le des importancia. Se ha ido a casa de su hija, le decía. Ha sido duro, Luisa, muy duro. Nos ha venido bien esta separación, ya lo verás. 11 días, Luisa. 11 putos días con sus 11 noches. Hay que olvidar, Raúl. Sí, claro. Hay que olvidar. Pero no vuelvas a hacerlo, Luisa. No, claro que no. Estuve como un gilipollas buscándote. Hasta que se me ocurrió. Se ha ido a casa de su hija. ¿Y dónde iba a ir? ¿Y a tu hija? Dile que nos deje en paz. Porque si se cruza en mi camino, será peor para ella. Por favor, Raúl. Llamé y no me abriste. Estabas muy mal. Llamé al puto telefonillo y ni siquiera me contestaste. Me sentí ridículo en medio de la calle, suplicando que me abrieses. La gente me miraba. Ya ha pasado todo. Ahora estamos juntos. Si lo vuelves a hacer. Si te marchas de casa y me dejas, óyelo muy bien. Te mato. Por favor, Raúl, tranquilízate. Estoy tranquilo. Pero sabes que no hablo por hablar. Tú te vas. Y yo te busco y te mato. Así son las cosas. Y no me mires así, cojones. Que estoy tranquilo, que no va a pasar nada. Por favor, no sigas, Raúl. No sigas. Es que te estoy gritando. Te estoy levantando la voz. ¿Amenazándote? No, te estoy hablando muy bajito, tranquilamente. Si te vas, Luisa... No me voy a ir. Ya, pero por si acaso. No, si te vas, no me Luisa... No me voy a ir. Busca un lugar donde no te encuentres. No me voy a ir. Búscalo. Muy bien. ¿Por qué has vuelto, mamá? ¿Por qué? Estaba desesperado, llamó a la puerta. ¿Pero y por qué le abriste si no tenías que abrirle? No la abrí, pero él insistía, ¿entiendes? Me pedía perdón, lloraba como un niño. Vámonos, mamá. ¿A dónde, Paula? Estoy tan cansada. Vámonos, antes de que vuelva. Vámonos a casa, tengo miedo, vámonos. Sí. No recojas nada. Vámonos. Sí. Paula, no, no. No, que está al llegar, no. Hoy no, Paula, no. No es buen día. ¿Hasta cuándo, se... mamá? No, no. Mañana, vale. ¿Hasta cuándo, mañana, mamá? Por favor, mejor mañana. Mañana, Paula. Desde que tu marido recibió la orden de alejamiento, ¿ha tratado de molestarte? No. Bueno, al principio, tal vez. Por teléfono y esto, bueno, lo normal, supongo. ¿Cómo te sientes ahora, Luisa? ¿Más tranquila? No lo sé. Mal. No puedo dormir, ¿sabes? Me despierto al menor ruido. Y después me cuesta volverme a dormir. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando no puedes dormir? A veces tengo la mente en blanco, pero sobre todo estoy muy triste. Y tengo una terrible sensación de fracaso porque pienso, ¿cuándo cambió todo? ¿Por qué dejó de quererme? ¿Qué hice mal? Porque él me quería, sí. Al principio me quería, de eso estoy segura. Una mujer está segura de eso, ¿verdad? Claro que te quería. Él dice que se sigue queriendo. ¿Y tú le sigues queriendo? No, ya no. Pero, no sé, me siento rara sin él. Es terrible, ¿verdad? Le tengo miedo, pero le necesito. Solo llevamos 3 semanas de terapia. Ahora todo está demasiado reciente. Ten confianza. ¿Qué has hecho esta mañana?
Nada. No haría nada, me quedaría todo el día en la cama. Me siento sin fuerza, no tengo ganas de salir a la calle, no quiero ver a la gente. Sigues teniendo miedo, ¿verdad? Sí. Cuando él se va, cierro la puerta de la calle con todos los cerrojos. ¿Crees que quiso matarte, eh? No, no fue él. Él no puede haber querido matarme. No puede ser, ¿cómo me iba a querer matar? Hemos vivido tantas cosas juntos. Fue otro el que me empujó por la escalera. Él no pudo ser. Él dice que está arrepentido, pero realmente no sabemos lo que pasa por su cabeza. Es muy listo. A mí me ha tenido engañada toda la vida. Dice que esta vez, de estar seguro de ir, que cambiar. Que se asustó cuando te quedaste inmóvil. Que creyó que te había matado. Sí. No fue una gran discusión, ¿sabes? Me pilló de sorpresa. Él se dio cuenta de que perdía el control. Intentó marcharse de casa. Abrió la puerta de la calle y la cerró dando un portazo. Yo respiré tranquila, pero a los pocos segundos volvió. Volvió transformado. Nada más verle supe... ¿Quieres un vaso de agua? ¿Y si no me ha querido nunca? ¿Y si de verdad me ha querido matar? No quiero que vaya a la cárcel tampoco. Yo no quiero hacerle daño. No quiero hacerle daño. Serían 3 horas, 2 veces por semana, los lunes y los viernes, de 9 de la mañana a 12. No quiero que me pregunte qué es lo que tiene que hacer, ni por dónde empieza, ni nada. Quiero que la casa esté limpia. Déjelo todo tal y como se lo encuentre, ¿de acuerdo? Sí, claro. Cuando usted llegue a las 9 yo ya me habré ido, así es que le dejaré una llave. No la pierda. No, no se preocupe. Si está de acuerdo, puede empezar el viernes. Sí, entonces el viernes. Eso es. Tenga. La llave. Recuerde, de 9 a 12. Ah, y si suena el teléfono, no conteste. Entonces empiezo el próximo viernes. Eso es. ¿Tiene permiso de trabajo? Sí, claro. Bueno, la verdad es que no, pero estoy a punto de conseguirlo. A mí no me importa, lo que no quiero son problemas. ¿Voy a tener problemas? No. Por supuesto que no. Bien, recuerde. El viernes. Y déjelo todo como se lo encuentre. No se preocupe. Seré tan cuidadosa como si nadie hubiera venido. Son más de las 12. Sí, lo siento. Quedamos en que a las 12 te iría, ¿no es así? Sí, pero es que quería hablar con usted. ¿Algún problema? No, ninguno. Bueno, sí. ¿Quiere ganar más? ¿Es eso? No, no es eso. Quería pedirle un favor. ¿Un favor? Sí, sé que es un atrevimiento por mi parte, pero es que estoy en un apuro. ¿Necesita un anticipo? No. ¿Podría quedarme a dormir esta noche aquí? Solo sería una noche. Estoy buscando piso. ¿Quedarte aquí? Sí. Es que he tenido un problema y no tengo dónde dormir. Y he pensado que como usted vive solo y la casa es tan grande... A mí me gusta vivir solo. Ya, me lo imagino, pero solo será una noche. Seré muy cuidadosa, no se enterarán ni de que estoy como invisible. Solo una noche. Ya, una noche.
¿De dónde eres? De Bolivia, pero casi no tengo acento, ¿verdad? Tienes razón, se te nota muy poco. Es que soy arquero, y eso del acento es terrible. Qué interesante. Bueno, en Cochabamba lo era, pero allí las cosas no me iban bien. Eres una mujer decidida, ¿no? Pues no lo sé, pero a veces te tienes que decidir y me vine a España. Pero no me está yendo nada bien aquí. En busca de la gran oportunidad. Sí, así es. A lo mejor ahora todo empieza a irme bien. Bien, puedes quedarte y que tengas suerte. Gracias. A veces pienso que la suerte tiene que cambiar, pero ¿y si no cambia? Esta noche duermo aquí y mañana, pues no lo sé, estoy tan lejos de casa. ¿Pero qué hago tan lejos de casa? ¿Qué coño hago aquí? Triunfar con Matriz. Va, qué locura. La gente piensa que he sido valiente viniéndome a España, pero yo sé que no es así. Lo único que hago es escapar. Esa es mi vida, escapar. A lo mejor tengo suerte aquí. Y si encuentro al hombre de mi vida, mi hermana dice que hay que aprovechar los golpes de suerte. Quizá ahora me cambie todo y empiece mi buena racha. ¿Qué haces? Mira, estaba viendo la página donde había puesto el anuncio, buscando trabajo limpiando, ya sabes. ¿Y te acuerdas que te dije que me había llamado un señor? Sí. Estoy trabajando en su casa. Hoy, Paula, qué casa tiene, enorme. Dos cuartos de baño, un aseo y tengo una habitación que es increíble. Pero entre tú y él, ¿ya ha habido rollito o qué? Anda, qué cosas dice. Pero si es como mi mecena. No ha intentado ni tocarme. Nada de nada. Bueno, sé que le gustó, pero nada más. Charo, si tú le gustas a todos los hombres. Y a veces le sorprendo mirándome. Y encima le provoca, seguro. Qué va, pero mira, una alegría no le viene mal a nadie. Y la verdad es que es un tío mayor, vamos, que podría ser mi padre. Pero tiene una cosita especial, algo así como ese viejo profesor que sabe de todo. Y tiene una cultura que te mueres. Oye, que eso tiene su morbo, ¿eh? No creas. Sobre todo cuando se quita la dentadura postiza y la mete en el vaso de agua, que sí. ¿Sabes qué? Yo no conocí a mi padre. Y me da ternura. Sé que es una tontería, pero... Ojalá yo no hubiera conocido al mío. Eso que has ganado. Pero no te fíes, claro, que nadie da algo a cambio de nada. Mira, es un tío muy respetuoso, ¿sabes? Me ayuda con los textos y todo. Un cielo. Aunque tiene un carácter que, vaya, no creas, ¿eh? Y sobre todo tiene una casa estupenda. Y encima, mira, me estoy ahorrando el alquiler. Tener que compartir piso. Paula, que no me llega. Que eso de limpiar casa, que no es buen negocio. O sea, que te vas a quedar. Eres increíble. Consigues todo lo que te propones, ¿no? No siempre. Las apariencias a veces engañan. Pero, ¿sabes? Tengo que pensarlo, no está nada mal, ¿eh? Oye, ¿quién es la chavala de la foto que me has enviado? Es guapísima. Ay, sí, qué linda. Es mi niña. Se llama Mariana. ¿Tu hija? No tenía ni idea. ¿Cuántos años tiene? 13. Bueno, en febrero va a cumplir 14. ¿Y sabes qué? Que le he prometido ir para su cumpleaños, así que estoy intentando ahorrar. La echarás mucho de menos, ¿no? Tiene unos ojos preciosos. Ay, imagínate, lo más lindo y precioso que me ha pasado en la vida. ¿Y está con su padre? No, nos separamos hace poco. Es una larga historia que un día te la voy a contar. Está con mi hermana Naira. Se parece a ti. Ay, pues espero que no. Oye, ¿y tu madre cómo está? Mejor. Bueno, un poco nerviosa por el juicio, pero es normal. Le aterra volver a ver a mi padre. Ya, me lo imagino. Estuvo a punto de matarla. La empujó por las escaleras. Y no fue un accidente, como dice él. Antes le había dado una paliza tremenda. Fue horrible. ¿Y de él? ¿Qué sabéis?
Pues desde que le pusieron la orden de alejamiento no le hemos vuelto a ver. Bueno, al principio llamaba por teléfono a cualquier hora. 5, 10, 15 llamadas diarias. Si lo cogía yo, se quedaba callado. Si contestaba mi madre, la amenazaba y le decía que no podía declarar contra él, que todo había sido un accidente. Luego cambió de estrategia y le prometió que iba a cambiar. Incluso ha empezado a ir a terapia. Quiere reinsertarse en la sociedad. Seguro que trama algo. ¿No le crees capaz de cambiar? No, pero además me da igual. Solo quiero que le declaren culpable y nos dejen en paz. Solo así mi madre podrá descansar de una vez. Vaya, mira, Paula, que tengo que dejarte. Yo acabo de escuchar la llave, ¿sabes? Ya hablamos otro día, ¿vale? Cuídate. Besito. Hablamos. Un beso. Adiós. Era un hombre educado y tierno. Fue mi profesor durante varios meses y me enamoré. Me deslumbró por su cultura y por sus detalles conmigo. Me regalaba flores, margaritas. Me leía poemas y me acariciaba suavemente. Le gustaba regalarme ropa. Y sin darme cuenta, fui vistiendo como a él le gustaba. ¿Cuándo empecé a cambiar? Porque si él no era así, algo debió suceder para que cambiase, ¿no? No sé, bueno, cuando tuve a Paula algo cambió. Le molestaba oírla llorar. Me decía que no la trataba bien, que no era una buena madre. Seguro que eres una madre estupenda. Yo te veo cada vez mejor, de verdad, Luisa. El otro día me reí, ¿sabes? No sé por qué, no lo recuerdo, pero escuché mi risa y me sentí culpable. ¿Recuerda por qué desde que te reíste? No, hace tanto, tanto tiempo. ¿Ha pensado en volver a trabajar? No, no, ahora no. Todavía no puedo. ¿Maltrataba a Paula? No. No, a Paula no le puso nunca la mano encima. ¿En qué piensas? Me pegaba delante de Paula. La niña nos miraba asustada. Se tapaba los ojos con las manos. Yo le decía que parase, que la niña estaba aterrada. Pero él decía que era un juego, que papá y mamá estaban jugando. ¿Y tú, cuando él te pegaba, qué hacías? ¿Gritabas? ¿Pedías ayuda? A veces sí, otras no. Me daba vergüenza que me oyese. ¿Alguien alguna vez llamó a la puerta? No, nunca. ¿Por qué no se lo decía a tu familia, a tus amigos? Por vergüenza. Me avergonzaba que me pegase delante de la niña. Cuando él terminaba, la niña se quedaba quieta, mirándome sin saber qué hacer. Luego venía hacia mí y me abrazaba. Yo bajaba la vista. No era capaz de mirarle a los ojos. Me quedaba callada. No sabía qué decirle. ¿Crees que alguna vez se ha sentido culpable? No lo sé. La primera vez que me entrevisté con Raúl lo recuerdo muy bien. Me pareció un hombre normal y corriente, educado, tranquilo y sensible. No tenía el perfil que uno se imagina de un maltratador. Siempre he tenido dudas sobre la eficacia de la terapia con estas personas. He trabajado con ludópatas, con drogadictos, con cleptómanos. Con todos ellos tengo una cierta esperanza. Con los maltratadores no. Me los imagino pegando a su mujer, a sus hijos, y siento náuseas. Mi Raúl, y algo se me revuelve por dentro. Estoy delante de un hombre respetado por la sociedad, con amigos, con alumnos que le admiran. Raúl, además, era un gran seductor, y eso hacía aún más peligroso. Tienes una orden de alejamiento, ¿verdad? Sí, la tengo y me parece bien. ¿Qué sientes por tu mujer? Siento cariño, llevamos muchos años juntos. ¿Has tratado de ponerse en contacto con ella últimamente? No, desde que el juez dijo que debía mantenerme alejado. Tu hija me dice que la estás acosando, que no paras de llamarla por teléfono, que le dices que vas a matarla. Eso no es cierto. Mi hija, ¿qué sabe?
¿Qué dice Luisa? Eso es lo importante, ¿no? La has llamado por teléfono, ¿no? Estaba desesperado. Quería decirle que lo sentía, que estaba arrepentido. Necesitaba verla. ¿Me entiendes? Pero yo no la amenazaba. ¿No es cierto que la llamabas constantemente por teléfono, incluso de madrugada? ¿No es cierto que le decías que ibas a matarla? ¿Se lo inventa ella? Tal vez. A lo mejor la he llamado alguna vez. Quizás sí, alguna vez. Pero yo no la amenazaba. Bueno, no sé, uno habla y habla. Estoy mal. Pero yo no soy un asesino. ¿Se inventaba Luis a las palizas o no se las inventaba? ¿Quizás las exageraba? No, supongo que no. No se las inventaba, ¿quieres decir eso, no? Sí, eso quiero decir. Luis ha estado más de una vez en el hospital, ¿verdad? Sí, varias veces. Es una mujer muy delicada. ¿Ah, sí? Dos costillas rotas, el labio partido, moratones por todo el cuerpo, el pecho, la espalda. ¿Realmente crees que tu mujer es muy delicada? Yo no quiero hacerle daño, lo que pasa es que... La última vez fue en coma dos días. Sí, pero yo no soy responsable. ¿Ah, no? ¿Quieres ver estas fotografías? Yo no sé lo que me pasa, Como si algo dentro de mí, algo que no controlo, me impulsara a hacerlo. Yo la quiero. Debes ayudarme, te lo pido de todo corazón. Ayúdame antes de que sea demasiado tarde. ¿Me vas a ayudar? Te he fallado, ¿verdad? No digas eso, mamá. ¿Qué edad tendrías? 6 años. Estás muy guapa. Me gusta cómo sonríes. Te he robado la infancia. Tú no tienes la culpa. Cuando pienso lo que has visto, lo que has tenido que sufrir. Que estoy bien, de verdad, mamá. Siempre he sido una cobarde. Ahora todo va a cambiar. Te quiero, mamá. Te quiero con toda mi alma. Y el otro día me reí, ¿sabes? No sé por qué, no lo recuerdo, pero me reí. Aún no tienes papeles, ¿verdad? Bueno, estoy en ello. De un momento a otro los voy a conseguir. Yo te puedo ayudar. Conozco gente. Sí, gracias, pero no me va a hacer falta. Me van a contratar en una compañía de teatro y ellos me lo van a solucionar. ¿Eres buena actriz? Yo creo que sí. Ten. ¿Para mí? Sí. ¿Un regalo? Póntelo. ¿Ahora? Sí, claro, ahora. ¿Qué tal me sienta? Muy bien. Yo no me hubiera comprado nunca algo así. Estás muy guapa. ¿Qué obra vas a hacer? Bueno, aún no me han cogido. Te darán el papel. Ay, ojalá. La obra es Boisek. Ah, de Georg Büchner. Sí. Es una obra estupenda. Tu personaje será de la mujer de Boise, ¿verdad? Sí, creo que sí, María. Sí, Boise es un personaje mítico. Un personaje del que se enamoran actores y directores. Es un alma en pena, desvalido, perdido entre la indiferencia de los que le rodean. Es un perdedor, humillado por los que mandan. Boise es un grito desesperado, un no puedo más. Y solo ve un camino. La muerte. ¿Y sabes quién lo empuja a la muerte? No, es que no lo he leído todavía. María, su mujer. Ella es la fuerte y él es el débil. Y los fuertes siempre acaban con los débiles. Hará bien ese papel. Pues prefiero no hacerme ilusiones. Bueno, ella en el fondo es una puta, ¿sabes? Dicen que para representar bien un personaje hay que defenderlo. Si eres un asesino, hay que ponerse en la piel del asesino. Y si eres una puta, en la piel de la puta.
Tendrás que buscar lo que hay de puta en ti, ¿no es así? Sí, bueno, no sé. Si escarbas, si hurgas bien adentro, lo encontrarás. Todos tenemos algo de asesinos, o de puta, o de santo. Pero hay que buscar. Diga. Mamá no va a volver contigo, así que déjala en paz. Me odia, ¿verdad? No, no hace falta que conteste. Yo a ti te quiero. Yo a ti no. Lo siento. ¿Cómo está mamá? Mal, pero saldrá adelante. Déjala en paz. ¿Te manda ella o actúa por iniciativa propia? Ella no quiere verte y yo tampoco. Debe estar acojonada, ¿no? Eres un cabrón. Tú has salido a mí, por eso te quiero. Yo no pienso joderle la vida a nadie. Nadie quiere joderle la vida a nadie. Simplemente hay personas fuertes y personas débiles. Las que sobreviven son las fuertes. Tú eres fuerte. Joderás la vida a más de uno. No me conoces, papá. No tienes ni idea de cómo soy. Puede ser. Me he comprado una pistola, ¿sabes? ¿Una pistola? Sí. Estás loco. Y no sé qué hacer con ella. Pues pégate un tiro, muérete de una vez. A lo mejor lo hago. Sería tu primera víctima. ¿Estás enfermo? Sí. Estoy enfermo, pero eso no cambia las cosas. Dile a mamá que tarde o temprano la encontraré. Sé esperar. No te acerques a ella. Ya se la advertí. Le dije que no volviera a marcharse. Pero ella no me hizo caso. Tu madre siempre ha sido un poco tonta. Si te acercas a ella... ¿Qué? Si te acercas a ella... ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme tú a mí? Es la única solución que tiene. Dale a mamá recuerdo de mi parte. Dile que la veré en el juicio. Y que no sea mala conmigo. Me voy. ¿Qué? ¿Cómo ha ido todo? Bien. Bueno, al final no le van a meter en la cárcel. Mi madre le ha echado una mano hasta el último momento. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Me hubiera gustado que las cosas hubieran sido de otra forma. Pero mi madre no ha querido. Le han confirmado la orden de alejamiento, pero no me fío de él. Así que mi madre y yo nos vamos. Año nuevo, vida nueva. ¿Sabéis a dónde vais a ir? No, pero lejos. Cuanto más lejos, mejor. Que tengas suerte. Sabes que te voy a echar de menos. Sí, lo peor de todo es que se ha salido con la suya. Ha convencido a todo el mundo de que está arrepentido, que va a cambiar, que va a ser otra persona. ¿Igual cambia? Mi padre jamás. Tú no le conoces. Es muy inteligente y los ha engañado así de simple. Él se queda. Y nosotras nos vamos al sur. Llámame cuando esté instalado. Voy a veros, ¿vale? Vale. Oye, ¿y tu hija? Ay, está muy bien. ¿Sabes que me llamó ayer para cantarme el cumpleaños feliz por teléfono? Ay, felicidades. Sí, gracias. Mira, si las cosas mejoran, me la voy a traer, ¿sabes? Porque con ella a mi lado creo que todo me irá mejor. Claro. ¿Cómo van los papeles? Ay, ¿has conseguido el permiso de trabajo? No, aún no, pero al final lo conseguiré. ¿Sabes que hay que tener esperanza, ¿sabes? Y voy a trabajar en una obra de teatro. Hombre, eso es una noticia estupenda. Bueno, una cooperativa que no tiene ni un duro, pero bueno, esto es lo que hay. ¿Estás bien? Te noto la mirada muy triste. Sí, no te preocupes. Estoy un poquito cansada, como sin energía. ¿Si necesitas algo? Tranquila, que no me pasa nada. ¿Y ese moretón? Ay, nada, que no tiene importancia. No pongas esa cara, mujer. Pasa algo, Charo. Que no te alarmes. Mira, el otro día iba por la calle y me dieron el clásico tirón.
me tiraron al suelo y me hicieron una rodilla. Bueno, un chaval en una motocicleta me tomaría por una turista. Pero bueno, escucha, que te tengo que dejar. Dale un besito a tu madre, ¿vale? Que tenga suerte. Vale, estaremos en contacto. Venga, adiós. Cuídate. Raúl, ya está. No me hagas más daño. Y sobre todo, no se lo hagas a Paula. Soy una mujer inteligente. Me gusta leer y pensar y darle vuelta a las cosas. Yo no soy una tonta. Soy inteligente y sensible. Yo no soy una idiota. No soy una hortera. No soy torpe. Nunca he sido torpe. Y aunque tú quieras hacérmelo creer, yo no soy una mierda. No soy una mierda. No soy una mierda. Soy guapa. Soy guapa. Me gusta mi cuerpo y mi cara. Me gusta mucho mi cara y mi sonrisa y mis labios y mis ojos, mis pequeños ojos. Yo antes sonreía más. Tengo que reír. Reírme con mis amigos. Pero ¿dónde están mis amigos? No los recuerdo. Pero no estoy sola. Tengo a Paula, sí, sobre todo a Paula. Paula es mi ángel. Es mi ángel. Perdóname, mi niña. Raúl, se acabó. Me voy definitivamente. Me voy antes de que sea demasiado tarde. No me busques. Sabes, me has hecho mucho daño. Pero aunque nadie lo entienda, ni yo misma lo entiendo, no te odio. Me voy. Lo dejo atrás todo. Pero lo único que no puedo dejar atrás es el miedo. Mientras te escribo esta carta, estoy aterrada. Tengo miedo de que aparezcas de repente. Tengo miedo de tus pasos, del sonido de tus pasos. Miedo del silencio, de no saber dónde estás. Tengo miedo cuando me abrazas o cuando en la cama te acercas y me acaricias. Y lo peor de todo es que cuando me pegas, cuando me insultas, cuando me dices que soy una inútil, que soy una puta, que soy una mala madre, pienso que no soy como debería ser. Y eso me deja como muerta, peor que muerta. Ya no puedo más, pero nunca tuve valor, tú lo sabes. Siempre fui cobarde. Pobre Paula, cuánto has sufrido por mi cobardía. Y ahora, mientras te escribo esta carta de despedida, pienso en nuestro amor, en mi amor. Yo estaba enamorada de ti, deslumbrada por tus palabras, atraída por tu forma de ser tan maravillosa. ¿Cuándo cambió todo? ¿Por qué no me di cuenta a tiempo? ¿Por qué no me marché con la niña? Estaba ciega, pero ya no. Ya no me harás más daño. Paula, tú tenías razón. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa. Se había sentado en primera fila. Aparece en escena una mujer frágil y asustada. Ella, mientras se desnuda, empieza
empieza a llorar suavemente. Esa mujer es la viva imagen de la soledad. Mira fijamente al espectador. Extiende su mano hacia él y parece que le está pidiendo ayuda. Pero el espectador no hace nada. Entonces aparece un hombre, la amenaza y comienza una discusión terrible. La zarandea, la tira al suelo. La mujer vuelve a mirar al espectador y no aparta su mirada a pesar de los golpes que recibe. Cuando acaba la función, el espectador se va con un sabor agridulce. ¿Y si esa mujer le pedía ayuda de verdad? Se queda esperando a la salida, angustiado. Al fin la ve salir riendo con los otros actores y se tranquiliza. El grupo pasa por su lado y ella entonces deja caer disimuladamente una nota a sus pies. Él la coge y pone: ayúdame. ¿Te gustan los juegos, verdad? Sí. ¿Tú qué crees que va a hacer él? Pues no lo sé. Bah, piensa. Una mujer parece que está en peligro y pide ayuda. Y se la pide a él. Él no la va a ayudar, ¿verdad? Claro que no. ¿Tú la ayudarías? Yo, sí. Yo creo que sí. ¿Poniendo a riesgo tu vida? Ay, quizás no sea para tanto. Sí, sí, lo es. La ayuda arriesga tu vida. ¿Te consideras una mujer valiente? No, no me considero valiente. La gente es cobarde, Sara. No vale nada. Ay, no sé quién eres. Llevo viviendo en tu casa más de 2 meses y sigues siendo un extraño para mí. Sé que te gusta leer, que vives solo y que no eres feliz. Añade a tu lista que soy peligroso. No será tanto. ¿Qué eres? ¿El lobo? Puede que sí, que sea el lobo. ¿Tú gritarías? ¿Cómo? ¿Gritarías si estuvieras en peligro? Pues yo creo que sí. ¿Y si yo te dijera que ahora estás en peligro? ¿Qué harías? ¿Pero estoy en peligro? Puede que sí. ¿Qué está jugando? Vamos a ver, Charo. No tiene ganas. No tengo ganas de juegos. No tiene ganas de juegos. No es ningún juego. Dice mi psicoterapeuta que hay dos tipos de agresores: los pitbull y los cobras. Es que voy a terapia, ¿sabes? Ya. Es divertido. Ya. ¿Qué tienes? ¿Algún problema? Puede que sí. A mí eso de la terapia me parece una pérdida de tiempo. Pero me han obligado. ¿Terapia o cárcel? ¿Qué elegirías tú? Ay, no, 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 no hace falta que me conteste. Me da igual lo que elijas. Mi terapeuta dice que soy un hombre violento, agresivo, incapaz de controlar mis actos. Pero que tengo que luchar contra ello, que lo puedo conseguir, que ese control es posible. ¿Qué te parece? Ay, no lo sé, estoy muy cansada, voy a acostarme. Hay dos tipos de agresores, los pitbull y los cobras. ¿Tú qué crees que soy yo? Todo... ¿Pitbull o cobra? Todo esto empieza a no hacerme gracia. ¿Qué quieres? ¿Asustarme? Vete cuando quieras. O grita. Si gritas, me callo. Nos tomamos una copa y ya está. Me voy. He cerrado la puerta con llave. Pero puedes saltar por la ventana. Solo es un quinto piso. Y lo mejor es que coja mis cosas y me vaya. Si te vas, dedicaré todo el tiempo a joderte la vida. Por favor, Raúl. Si fuera un pitbull, me empezaría a cabrear por tu forma de hablarme. Por tu arrogancia. Eres una puta migrante que no tiene dónde caerse muerta. Que me pide dinero y no puede devolvérmelo. Y me jode que quieras jugar conmigo, que me provoque, que me mires con desprecio. Te crees guapa, ¿verdad? Vale, ya. Yo no pienso eso. Y el dinero te lo devolveré. Ya, ya lo verás, ya. Tranquila. No soy un vulgar colérico que pierda el control, no. No soy un pitbull. Soy un psicópata del tipo cobra. Cerebral. Inteligente y sin remordimiento. Te puedo apalear sin alterarme. Eso dicen los libros de psicología. Grita, Charo. Grita. Acabemos de una jodida vez. Hoy no quiero hacerte daño. Vamos, vamos, Charo. No lo jodas todo. ¿A qué esperas?
fue con su hija. Y yo sigo viendo a Raúl. El tratamiento será largo, varios años quizá. A veces creo que avanzamos, otras no. Y tengo miedo, miedo de que esto no sirva para nada y Raúl vuelva a hacer daño. En estos momentos no sé dónde está ni qué hace, y eso me angustia. Y me sigue angustiando las preguntas que no soy capaz de contestar. ¿Cuál es el perfil de un vertedador? No tiene ningún perfil. Puede ser culto, elegante, de clase baja, trabajador. ¿Por qué son maltratados? ¿Porque fueron maltratados desde niño? Quizás. ¿Porque son enfermos? ¿Porque están frustrados? No lo sé. ¿Y por qué ellas, y sobre todo ellas, caen en sus redes? ¿Por qué no se dan cuenta a tiempo? Y si se dan cuenta, si son conscientes de lo que les está pasando, no piden ayuda. O la piden, y nosotros no le hacemos caso. Sé que una mañana abriré el periódico y leeré nuevamente que una mujer ha sido asesinada por su maltratador. También sé que un día puede aparecer junto al nombre de Raúl una noticia que me asusta y que no me deja dormir. ¿Y entonces qué haré? ¿Qué haré? No lo sé. ¿A qué hora llega esta noche? No lo sé, no me fijé. Era más de las 3 de la madrugada. Se alargaron los ensayos. ¿Qué tal haces de puta, eh? ¿Te preparo algo? ¿Un café? Te estuve esperando. Ya te he dicho que no me esperes. No sé nunca la hora que voy a terminar. No lo sé. No me contestes así, ¿me oyes? Ay, siento haber llegado tarde. ¿Es eso? ¿Es eso lo que quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te pida perdón? Lo siento, lo siento. Ya, ya vale. ¿Tú serías capaz de matar a alguien? No empieces, no. No sería capaz de matar a nadie. Si te doy una pistola, ¿me matarías? No, no te mataría. Yo no soy capaz de matar a nadie. Tengo una pistola, ¿sabes? No me importa, ni me interesa que tengas una pistola. Si no me matas, te mataré yo a ti. Tienes que elegir. Ay, déjalo. No tengo ganas de juego. No es ningún juego. No quiero elegir. Elige o tú o yo. ¿Pero qué quieres? ¿Pero qué coño quieres de mí? ¡Tienes que hacerlo! Vale. Sí, te mataría. Si tengo que elegir, te mataría. ¿Dónde me dispararías? ¿Qué? ¿Dónde? Dime. ¿En el estómago? ¿En la espalda? Vamos, imagínalo. Estás loco. Te dispararía un tiro en medio de la cabeza. Coge la pistola. Favor. Es muy fácil. La pistola está cargada. ¡Coge la pistola! ¡No me toques! Si lo estás deseando. Eres una jodida inmigrante que no tiene donde caerse muerta. ¿No te das cuenta? Te librarías de mí para siempre. ¿No te seduce esa idea? ¡Dispara! ¡Dispara, cojones! Acabemos de una puta vez. ¿Qué quieres, que te mate yo? ¡Dispara! ¡Dispara, coño! ¡Te dispararé! ¿Sido capaz de disparar? Sí. ¿Y si hubiera estado cargada? Pues no, no estaba. Claro, no estaba. Yo tengo una hija, ¿sabes? Se llama Paula. ¿Te dice algo ese nombre? Vamos, no te quedes con esa mirada de estúpida. Tú también tienes una amiga que se llama Paula, ¿verdad? En tu móvil aparece el nombre de Paula. Y entre paréntesis, Luisa. Luisa es mi mujer. Deja que me vaya, por favor. Yo sé esperar, Charo. A veces me gusta esperar. Pero se acabó. Me aburre. Hace tiempo que me aburre. Anda, dime, ¿dónde está Laura? No lo sé. Me lo dices y te vas. Así de fácil. Que no lo sé, ¿de verdad? ¡Acabemos cuanto antes, por tu bien! ¡Dónde vive! Se fueron al sur. ¿Al sur? ¿Y qué más, Charo? Al sur.